Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Soy Autónomo Televisión, el análisis de los hechos más importantes, el panorama de la información local y regional, así como las historias de nuestra gente están presentes en sus pantallas en este programa periodístico elaborado por estudiantes, docentes y profesionales del programa de comunicación social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través de Twitter en @soyautonomounap o en Facebook en el perfil Soy Autónomo UNAP para comentar los temas de cada emisión o proponer el cubrimiento de otros. Vamos de una vez a ver los avances de la información que nuestro equipo periodístico preparó para esta semana. Informe especial. Transporte informal es fruto de las fallas en el transporte formal. Historias. Ahora el centro de la ciudad se encuentra con las salas abiertas. La Cruz Roja Internacional celebró 150 años de existencia. Estudiantes de comunicación social vivirán jornada de muestra de trabajos académicos en Comunícate 2013. Entrevista con Carlos Parra, manager del laureado equipo de baloncesto local Búcaros. El transporte informal se convirtió en una opción de trabajo y en la única posibilidad de movilizarse en las zonas periféricas del área metropolitana de Bucaramanga. Soy Autónomo Televisión analizó en este informe especial cuáles son las causas por las cuales está sucediendo esta situación y qué han hecho las autoridades para dar solución a esta problemática con profundas características sociales. No todos los vehículos tipo taxi que ruedan a diario por las diferentes calles de Bucaramanga, como estos que ustedes ven acá, corresponden al servicio público formal. La competencia para los 6.608 vehículos de servicio público con tarjeta autorizada de operación y 2.564 buses y busetas, además de la flota de Metrolínea, provienen de tres modalidades de transporte no autorizado: el mototaxismo, vehículos particulares y automóviles tipo taxi con usurpación marcaria. El año pasado, con ocasión de una propuesta para mejorar las condiciones del transporte público en el aeropuerto Palo Negro, que es lamentable también lo que sucede allá, hicimos un diagnóstico, un inventario del parque automotor que está prestando el servicio desde el aeropuerto, es decir, a las personas que utilizan las aerolíneas que están radicadas en Bucaramanga. Y encontramos que aproximadamente el 30% del parque automotor que encontramos en las filas de acceso corresponden a vehículos taxis teóricamente ya desvinculados de las empresas. Aún tenemos ese tipo de carros que fueron desvinculados hace 5 y 6 años y los encontramos trabajando todavía en la plaza. Y tenemos carros de otros municipios como son los de La Tea, los de Puerto Wilches que vienen a laborar en las horas nocturnas a Bucaramanga. Según Gómez, las empresas formales de transporte pierden al año cerca de 1.700 millones de pesos por obra y gracia del transporte informal. Tan solo en Ciudad Norte, por ejemplo, prestan este tipo de servicio ilegal alrededor de 100 vehículos agremiados en dos asociaciones. Nosotros hay compañeros que tienen más de 10 años laborando en este trabajo prácticamente, lo que se llama transporte informal, mal llamado piratas, ¿sí? Que hoy por hoy estamos siendo atacados, por llamarlo así, por la administración. Hace más o menos 2 años atrás nos quedamos sin la fuente de empleo que teníamos, que era pues era un transporte legal, manejábamos un taxi y nos vimos abocados a esta situación puesto que hay 3 hijos en el hogar, responsabilidades que cumplir, deudas que pagar y había el vehículo, teníamos el vehículo que era, digamos, parte del patrimonio familiar y lo otro, como te contaba anteriormente, nosotros después de cierta edad dejamos de ser apetecidos para los empleos, ya después de 40 años llevo una hoja de vida. Ya es un viejo y no nos dan empleo. Según la última encuesta de percepción ciudadana del programa Bucaramanga Metropolitana, ¿Cómo vamos?, cuyos resultados se dieron a conocer en diciembre pasado, el 4% de los habitantes del área recurre al transporte informal. De esa cifra, el 3% utiliza el mototaxismo y el 1% el servicio bautizado como pirata. Pero hay un número muy reducido y muy pequeño que está dedicado a hacer competencia ilegal a los sistemas de transporte urbano, masivo y convencional, y eso no nos es dable en una ciudad sostenible, una ciudad que tiene que comportarse de manera legal, que debe estar de acuerdo con la normatividad. Una de las principales causas se le atribuye a la inseguridad que ronda sectores periféricos de la ciudad. Prácticamente el sector ha sido muy descuidado por esas empresas, de pronto por el temor de la inseguridad. Ellos manifiestan que la inseguridad aquí es muy difícil, que para ellos cada vez hay días en que les quitan lo que ellos han trabajado
incluso hay conductores que han fallecido en el intento de los atracos que le hacen en el sector. El transporte informal en las entradas de Bucaramanga, tanto del sur como del sector norte de la ciudad, y por eso ahí permanentemente hay refriega sobre el particular, pero a nosotros nos corresponde hacer el control vial y hacer cumplir la ley. Si nosotros vemos, digamos, el servicio de bus urbano obedece a la designación de unas rutas, es un servicio que debe tener una planeación por las autoridades, donde fácilmente se puede dar una cobertura al total del área metropolitana. Pero también tenemos unos sitios de la ciudad donde los altos niveles de inseguridad se han presentado, igual atracos, muertes lamentables de señores conductores de vehículo taxi, porque la inseguridad también es para el conductor de vehículo taxi. Según la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, en los primeros 4 meses del año se han inmovilizado cerca de 1.500 vehículos entre motocicletas y carros que prestaban el servicio informal de transporte de pasajeros. El transporte colectivo en vehículos tampoco está autorizado y es considerado ilegal. Tal como lo dijo la representante de la empresa de taxis, la falta de diseño en la planeación de las rutas de bus urbano es otra de las causas por las cuales existe la oferta de mototaxismo y transporte informal. Esta actividad informal es fruto de la falla en la prestación del servicio en el transporte formal. Por eso nosotros hemos insistido ante Metrolínea y ante las empresas de transporte convencional en la necesidad de mejorar el servicio. En estos sectores del norte, prestar un servicio como este es importante para muchas familias. Hay lugares donde el transporte formal no llega y nosotros somos los que cumplimos esta función. A este factor se le agrega el reclamo por parte de los informales sobre su derecho al trabajo. ¿Cuál de los derechos es prioritario en este caso? Es ahí donde juegan una serie de situaciones un poco complicadas, pero que en determinado momento nosotros tenemos que velar por los seres humanos en su condición, no importa en el oficio específico donde estén. Ya la condición legal la tiene que entrar a definir la administración municipal. Realmente llegamos al punto de ser criminalizados, y esta es una palabra que he venido diciendo hace mucho tiempo, porque nosotros somos perseguidos por la policía de carreteras o tránsito, como la llamamos ahora. Incluso algunos se atreven a plantear otras alternativas de trabajo. He escuchado, por ejemplo, el sector del calzado, que requiere 20.000 personas aptas para poder cumplir con los compromisos internacionales en materia de pedidos que están haciendo otros países. Bueno, capacitemos a estas personas. Está abierta la Universidad del Pueblo, que forma en tecnologías y que es una disciplina que perfectamente la impulsamos. Lo hemos pedido al señor alcalde, le hemos dicho que también nosotros no podemos jugar con el pan de los demás. Entonces, que lo meta a un programa donde se les dé un tipo de trabajo a través de una cooperativa, una asociación, para que ellos tengan también su medio de sustento. De hecho, nosotros hemos conformado unas asociaciones para poder tratar de dialogar con la alcaldía y con todos los entes del gobierno para que nos den la oportunidad de nosotros llegar a conformar una empresa, pasar de la ilegalidad, de lo informal a lo formal. Una propuesta de formalización que no tiene mucho eco. Quien ejerza un transporte de personas en carro particular está ejerciendo un transporte ilegal y como tal debemos combatirlo. Realmente es un tema bien complejo. Como empresa creemos que no es posible darle esa legalidad. Necesariamente ellos plantean un cambio de actividad. Necesariamente la posibilidad de formalizar el transporte informal es algo que se ha discutido, pero que no tiene el respaldo efectivo de la administración municipal. Esos carros no están reglamentados para prestar ese tipo de servicio y no tienen los seguros en caso de un accidente y va a ser perjudicado a los usuarios. Las soluciones, por ahora, tienen que ver con el ejercicio de la autoridad y el mejoramiento en la prestación de las diferentes opciones de transporte público que existen en la ciudad. Lo primero que le he dicho a mi gerente del sistema de transporte masivo Metrolínea y a mi directora del área metropolitana es que debemos asegurar la presencia tanto de las rutas de Metrolínea como del sistema convencional en todas las comunas y en todos los barrios de la ciudad. Se están realizando operativos a través de actividades de inteligencia precisamente para atacar el problema de la informalidad que tanto desorden está causando y tanta inseguridad también está causando en el área metropolitana.
De manera que sí, definitivamente lo que tiene que suceder aquí es que rápidamente integremos todo el sistema de transporte para que con un solo pasaje, independientemente del sitio donde te encuentres en el área metropolitana, puedas acceder a cualquier destino que quieras llegar en el área metropolitana. Vamos con unos mensajes y regresamos enseguida. Recuerde que puede seguirnos en Twitter y Facebook y de esta forma hacer parte de la comunidad que debate sobre los temas importantes y las historias de la ciudad. En redes la semana anterior preguntamos, ¿qué opina sobre el plan Tortuga de los motociclistas en Bucaramanga? Fabio Torres Medina participó en Facebook. Apoyo el plan Tortuga, es un hacinamiento a la movilidad de este gremio. Y Erika Arias participó, que hay que tener moto para protestar en las improvisaciones del alcalde Borges para que así haya resultados a favor del pueblo. También preguntamos qué personaje le gustaría que invitáramos a nuestro estudio para charlar sobre algún tema de interés. César Mauricio Olaya Corzo respondió: me dejo invitar y hablamos de fotografía de Santander, del Chicamocha, o hacemos un conversatorio con dos grandes amigos fotógrafos sobre el tema Tesoros del Chicamocha, entre Jorge William Sánchez y Pedro José Rivero. Gracias por seguirnos y participar en @soyautonomounap. Ingresa ahora mismo a Twitter y participe de los temas de la presente emisión de Soy Autónomo TV. Y recuerde que también estamos presentes a través de www.unap.edu.co/soyautonomo TV. Desde sus orígenes, la Universidad Autónoma de Bucaramanga edificó sus bases con el tesón de su gente, planeando con detalle minucioso la realización del sueño noble de educar, cuya luz esencial, el conocimiento, ilumina los caminos de miles de personas autónomas. En la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAM, ser autónomo, más que una expresión, es una actitud de vida. Un grupo de instituciones que realizan actividades culturales en el sector céntrico de la ciudad se dispuso a crear un circuito para que visitantes y ciudadanos disfruten de las actividades culturales que se desarrollan en estos escenarios. La propuesta se llama El Centro con Alas Abiertas. ...130 artistas y 350 obras se expusieron el pasado viernes 3 de mayo en el centro de Bucaramanga en la inauguración del primer circuito del arte denominado El Centro con las Alas Abiertas. Considero que el circuito incentiva y es una forma de crear cultura y de incentivar la ciudadanía, o sea que las personas se involucren con la cultura y que vean otras formas de esparcimiento. Desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, los asistentes visitaron gratuitamente 9 salas de exposición para apreciar lo mejor de la pintura, escultura, dibujo, fotografía, teatro y danza de la ciudad. Pues es muy frecuente que en la ciudad los habitantes de la ciudad nos quejemos de que no hay espacios dedicados al arte y pues a este tipo de jornadas. Entonces estoy acá por eso, porque quiero participar y me parece muy interesante que nos unamos y que participemos pues de este tipo de iniciativas en la ciudad. A mí me parece que los espacios, sobre todo la gestión que se está haciendo sobre los espacios, es muy importante. De pronto hace falta de alguna manera, eso es algo que siempre lo he pensado, que en las partes directivas de las instituciones haya gente profesional, o sea, que traiga un bagaje cultural anterior a cuando lo nombren el cargo, por un lado, y que tenga de alguna manera una educación de tipo humanista. La Cámara de Comercio de Bucaramanga, la Casa del Libro Total, el Banco de la República, el Centro Colomboamericano, el Teatro Santander, la Pinacoteca del Oriente Colombiano, la sede WIS Bucarica, el Instituto Municipal de Cultura y el Centro Cultural del Oriente son los gestores de esta iniciativa cultural que se planea organizar nuevamente dentro de 2 meses. Los estudiantes del programa de comunicación social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga vivirán el próximo jueves 23 de mayo una jornada de integración. Se trata de Comunícate 2013, un evento en donde se realizará una muestra de los mejores trabajos realizados durante el semestre. Comunícate es un evento que se realiza anualmente para que los estudiantes de comunicación social muestren sus proyectos de núcleo integrador. Este año se realiza el 23 de mayo a partir de las 8 de la mañana en el Centro de Servicios Universitarios CSU de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
Nancy Vesga y Marta Rodríguez, organizadoras de este evento, nos comentarán sobre cómo fue la realización del mismo. Una de las cosas más interesantes que tiene esta organización es que va a ser cofinanciado, es decir, vamos a conseguir los recursos nosotros mismos y también va a ser obviamente patrocinado por la universidad en alguno de los apartes también de la organización. Esto tiene que ver mucho con entender que la situación pues obviamente no tiene que ser todo regalado, sino que uno tiene que saber y aprender el valor del dinero, cómo conseguirlo y cómo de alguna manera generar relaciones de largo plazo para que nos ayudemos entre todos. Eso es un poco de cooperación, de cooperativismo, de ser un poco solidarios con los demás. La temática de este evento va a ser la creatividad y la innovación. Las nuevas ideas son las que están marcando la pauta en el mundo. Necesitamos cosas que innoven, que sean creativas y que no los estudiantes tiendan a copiar otros prototipos y otras temáticas y vuelvan a repetirlas, No, necesitamos innovación, creatividad. Entonces por eso escogimos este tema, la creatividad, y por eso escogimos también de comunicadores somos y en el camino creamos, porque los comunicadores constantemente estamos creando y estamos innovando. ¿Qué encontrarán en Comunícate? Bueno, los componentes que van a ver en Comunícate y las actividades que van a encontrar ustedes en Comunícate son conciertos. Va a haber un concierto que va a cerrar el evento, también van a haber conferencias, van a haber dos conversatorios con una egresada, que es Melissa García, la organizadora del Festival de Cine Barichara, y el diseñador gráfico de la revista Vive Loft, con un conversatorio sobre el periodismo cultural. Entonces es algo muy interesante, algo diferente y una temática que se está tratando ahorita en Bucaramanga. Bueno, la invitación muy especial para todas las personas que hacen parte de la comunidad de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, pero por supuesto a todo el público en general. Es una oportunidad muy interesante de conocer los trabajos de los estudiantes de comunicación social. Desde su primer semestre ya están elaborando trabajos profesionales. Uno se impresiona de la capacidad de trabajo que tienen las personas desde el inicio de su carrera hasta el final de su carrera, las propuestas estratégicas que tienen, las oportunidades de mejora también que tienen, y además conocer un poco más allá y verlos desde su parte y sus talentos, ¿no? Porque hay mucha gente talentosa que queremos también mostrar. Entonces va a ser un día dinámico, delicioso, desde las 8 de la mañana en el Centro de Servicios Universitarios CSU aquí de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Va a haber de todo, danzas, teatro, pintura, además de la propuesta mediática, por supuesto, y además de eso, conciertos, sorpresas muy gratas. Va a ser un día muy comunicativo además, los esperamos. Vea la repetición de las notas del programa de hoy en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Soy Autónomo UNAP. Recuerde que puede seguirnos en Twitter y Facebook y de esta forma hacer parte de la comunidad que debate sobre los temas importantes y las historias de la ciudad. En redes sobre nuestro tema de análisis de la presente emisión preguntamos: ¿qué opina sobre el transporte informal en Bucaramanga y su área metropolitana? Erika Arias participó en Facebook. Tristemente, Bucaramanga ya parece Cartagena con los mototaxistas. Y Marjorie San Miguel nos comentó: el transporte informal es peligroso, no solo porque si te subes a una moto o carro pirata y sucede algún accidente nadie te va a responder por nada, sino porque muchas veces son los mismos mototaxistas los que te atracan. Recuerde que puede enviar sus fotos, videos, comentarios y proponer historias a través de nuestras redes sociales. En Facebook búsquenos como Soy Autónomo UNAP y en Twitter como @soyautonomounap. Si lo que quiere es repetir nuestras emisiones, recuerde que puede ingresar a www.unap.edu.co/soyautonomo tv o también a nuestro canal en YouTube con el nombre de Soy Autónomo. Desde sus orígenes, la Universidad Autónoma de Bucaramanga edificó sus bases con el tesón de su gente, planeando con detalle minucioso la realización del sueño noble de educar, cuya luz esencial, el conocimiento, ilumina los caminos de miles de personas autónomas. En la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, ser autónomo, más que una expresión, es una actitud de vida. La Cruz Roja Internacional celebró 150 años de existencia y para conmemorar esta fecha realizó una serie de actividades en la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
Con el objetivo de celebrar el Día Internacional de la Cruz Roja y el siglo y medio que cumple esta entidad de acción humanitaria en todo el globo, a principios de este mes se llevó a cabo la primera Feria de la Cruz Roja Santander, en la plazoleta Los Fundadores de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Son 150 años de trabajo, 150 años de apoyar a millones de personas, conjunción con nuestros compañeros de la Cruz Roja Colombiana. En Colombia estamos desde 1969 trabajando y seguimos buscando la manera de mejorar la situación de la población. La Cruz Roja Seccional Santander logró demostrar su capacidad operativa para la atención de emergencias y durante la feria le dio a conocer a sus visitantes los distintos programas que desarrolla en respuesta a la comunidad. Queremos hoy compartir en este espacio que nos brindó la UNAM, contarle a la gente qué es la Cruz Roja, acercarnos más, que la gente vea qué hacemos, cómo lo hacemos, con quiénes lo hacemos. Es por eso un día muy especial para nosotros. Con este evento se conmemoró el natalicio de su fundador y primer premio Nobel de Paz, Henry Dunant. Se destacaron las acciones de los miles de voluntarios del movimiento y se promovió el fortalecimiento de su capacidad alrededor del mundo para honrar su legado. La Cruz Roja, realmente nuestra misión es prevenir, aliviar y mitigar el sufrimiento humano bajo cualquier circunstancia. Entonces, nosotros no solamente nos encargamos de actuar cuando hay una situación de emergencia, ya sea natural o causada por el hombre, sino también pues nuestra misión está prevenir que eso suceda y pues nosotros nos damos a la comunidad. El pasado jueves 16 de mayo se llevó a cabo el Día de la Banderita, donde con la ayuda de los ciudadanos se pretende apoyar las obras benéficas de la organización internacional en cuanto al apoyo de la población vulnerable, emergencias, catástrofes naturales y problemáticas sociales. El estudiante de periodismo Pedro Cabanzo entrevistó al manager de baloncesto Carlos Parra, gestor de los triunfos del equipo Búcaros, el cual se encuentra actualmente en las semifinales del torneo profesional en Colombia. Me encuentro acompañado por el profesor Carlos Parra. Él es el director de la Escuela de Baloncesto Iván Olivares y el manager del equipo Búcaros Frescaleche. Profesor, buenas noches. Buenas noches, un cordial saludo, gracias por invitarme y pues contarle a la gente todo lo que es de baloncesto profesional, Escuela Iván Olivares. Ok, bueno, Carlos, ¿hace cuánto usted se encuentra en el deporte santandereano? Estaba muy jovencito. Muchos años, por allá por los años 70, cuando recibí un ofrecimiento de la UIS para trabajar allá como entrenador de básquetbol y como profesor, con 32 horas semanales de cátedra, muy joven, y después seguí en esta profesión hasta el momento. Bueno, en lo que tiene que ver con la escuela de baloncesto, ¿hace cuánto está en Bucaramanga? Este es el año número 23 de la escuela Iván Olivares, con mucho éxito. Esperamos que le hayamos servido a muchas familias acá en el departamento, no solamente con el tema del básquet, sino con el tema educativo a través de este maravilloso deporte. En la escuela de baloncesto, ¿aproximadamente cuántos alumnos tienen en este momento? Hay 280 alumnos en este momento, niños que fluctúan entre los 6 años y los 17, niños y niñas, divididos por categorías. Ok, en lo que tiene que ver con los niños, ¿desde qué edad es aconsejable empezar en el deporte del baloncesto? Nosotros lo recibimos a los 6 años, ya a los 6 años los niños hacen una clase bastante aceptable, ese es el periodo clásico e ideal. Los mejores jugadores o los mejores deportistas que hemos tenido a nivel nacional e internacional comenzaron a los 6 años en la escuela. Bueno, ¿qué opina de la aceptación del baloncesto en Colombia y específicamente en Santander? El baloncesto es un deporte muy educativo. Precisamente se fundó por allá por el año de 1900 en Estados Unidos, en una universidad, para precisamente dar clases de un deporte y al mismo tiempo educar a través de ese deporte. Tiene mucha acogida mundial. Este es un deporte con grandes raíces en países como Estados Unidos y en continentes como Europa. En Colombia llevamos 24 años de básquet profesional y a partir de este año ya tendremos una temporada de 8 meses, lo cual le permite a ciertos jóvenes mirar el básquet como un vehículo de trabajo, como una profesión, y eso va a ser muy importante para acrecentar el número de competidores en este deporte. Okay. ¿Cuál es el equipo que tiene como la capacidad de reñir con Búcaros?
Hay un equipo en Neiva nuevo que se llama Bambuqueros, que cuenta con el apoyo de la alcaldía de Neiva y de la gobernación, con un aporte económico bastante alto. Ese equipo aparentemente, entre comillas, reclutó los mejores jugadores colombianos y tiene, entre comillas, la mejor nómina para pelear acá el título con Búcaros. Pero nosotros hemos venido siempre así, tranquilos, despacio, y al final, con la unión de grupo, con el trabajo colectivo y con la experiencia que tenemos para disputar finales, esperemos que este año podamos darle otra satisfacción a nuestro querido departamento. Para esta temporada, ¿cuántos jugadores nacionales y cuántos extranjeros hay? Tenemos 3 jugadores extranjeros, norteamericanos, tenemos un jugador colombo-venezolano, tenemos 4 jugadores que no son nacidos en Santander y 4 nacidos o hechos deportivamente aquí en el departamento. En lo que tiene que ver con el apoyo de las empresas privadas y oficiales, ¿es el adecuado para el equipo o hace falta? No, realmente no es el ideal, sobre todo ahora que el evento va a durar 8 meses, dividido en 2 torneos. Hemos tenido dificultades, de hecho estamos apenas en el nivel medio de económico, pero sí tenemos que agradecer a varias empresas que nos aportan, entre ellas Fresca Leche, la Electrificadora de Santander y la Universidad Autónoma de Bucaramanga. ¿El equipo cuenta con un escenario adecuado para prepararse y para los partidos? Sí, indudablemente que sí, con alguna falencia, ¿no?, en sus camerinos, esto, pero lo que es la cancha, la luz y los demás accesorios que se requieren para jugar, nos sentimos satisfechos con eso. En lo que tiene que ver con la afición, ¿la gente de Bucaramanga apoya al equipo? Apoya cuando la entrada es gratis. Cuando tenemos la boleta de cortesía, sí, tenemos el Coliseo medio lleno o lleno. Cuando hay que pagar ya se ponen las cosas difíciles, pero bueno, es una cultura, ¿no?, difícil de cambiar. Esperemos que para las finales tengamos el Coliseo lleno, pero pagando. Llevamos 5 títulos ganados, llevamos 4 subtítulos. ¿Qué nos faltó en el 2010 para obtener ese título? Bueno, en el 2010 tuvimos un problema de logística. El Coliseo Vicente Díaz lo estaban arreglando. El equipo tuvo que trasladarse a San Gil, vivir en San Gil 2 meses largos, con dificultades, no porque el pueblo de San Gil no nos acogiera, nos acogieron muy bien, hubo apoyo, pero había muchas dificultades con el escenario. El equipo nunca pudo realmente sincronizarse en ese tema. El cambio de escenario ya para las finales nos costó, tuvimos que cambiar un jugador extranjero porque se lesionó, es decir, en momentos cruciales tuvimos dificultades para eso. Así finaliza la emisión de hoy en Soy Autónomo Televisión, con un agradecimiento muy especial por el vestuario de la colección Spring Summer a los almacenes Color 7 y Rosé Pistol. Vea la repetición de este capítulo y programas anteriores en nuestro canal de YouTube. Y recuerde que también estamos presentes en las redes sociales Twitter y Facebook para que participe y comparta con nuestra comunidad su opinión sobre los temas de análisis e historias del programa. Búsquenos como Soy Autónomo UNAP. Anímese y participe. Su opinión es muy importante para nosotros. Los esperamos el próximo miércoles a las 9 p.m. por el canal TRO. ¡Feliz noche!